que hace Diego, que la verdad que es un mexicano que pone el nombre de México tan en alto y que demuestra que cuando uno tiene un sueño siempre se puede cumplir con trabajo. ¿Sabías algo ya de César Chávez? No sabía de César Chávez, me estoy enterando. Es lo padre también de la magia del cine y de que las nuevas generaciones promuevan a un mexicano como él, con César Chávez, que fue un agricultor, que me entero por Diego Luna, que fue un hombre que trabajó duro y que promovió mucho los derechos de los migrantes. Pero gracias a este nuevo cine tenemos la oportunidad de acercarnos a personajes históricos que a lo mejor no teníamos información de ellos, ¿no? Sí, pero también para exigir un poco, para pedir a las autoridades, ¿no? Yo creo que definitivamente, yo creo que tiene que ser un... Yo creo que no solo un problema de Estados Unidos, yo creo que es un problema de toda Latinoamérica. Yo cuando llegué a México hace 20 años estuve año y medio ilegal porque México no me daba los papeles. Creo que es un tema que es de toda Latinoamérica, ¿no? Apoyamos mucho a los migrantes en Estados Unidos porque realmente están años sin tener papeles, sin tener un seguro. Yo creo que nos pasa en